Para todos los estimados amigos, ¿te gustan de ver de las manualidades de Ligia Rubí o de la Rubia? Aquí les vuelvo a presentar la primera bolsita para cabello que se elaboró. Y si ustedes pueden ver, aquí pues se cayó un poquito de perfume y manchó eso con un poquito de jabón. Queda bien. Ustedes pueden ver, ustedes apreciar lo bonito que es el tejido. Pueden terminarlo como les indiqué en el video. Simplemente llegando al final, el tejido se presta para introducir una cinta. Sin embargo, pueden ustedes hacerlo con unas cadenas. Aquí le puse unas cadenas, le puse de a 5 cadenas para que vaya cerrando y pueda ir aquí el cabello. Depende del largo del cabello de la niña o de la persona. De ese tamaño se va a hacer. Les voy a presentar otro. Este es uno elegante porque es brilloso. Este los he estado haciendo bajo pedido. Y pues están por pedirme que yo los elabore con este hilo elástico. Hilo elástico con unas pelotitas doradas para que sirva como un chipi. Aquí introducir todo el hilo elástico y hacer y ponerle lo que son unas pelotitas de chipis, más o menos como las que ven acá. Estas doradas son las que le pienso poner porque la bolsita para cabello, ustedes pueden ver que está muy elegante. Vean qué diferente fue el acabado. Son solo cadenas, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, otro punto. Se hace medio punto aquí, nuevamente empezamos a hacer 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, un punto, cerramos aquí y así. Este es ese tipo de acabado. Vean ustedes, es el mismo tejido. Vean ustedes, con el aro mágico para que no se vea feo. Y aquí tenemos uno amarillo igual con dorado. Este también tiene una manera diferente de cerrarlo. Le hice las cadenas, pero si ustedes pueden apreciar, se las puse como adorno, no para cerrar como el blanco que les enseñé anteriormente. Le puse de a tres cadenetas y fui. También sirve para cerrarlo, pero vean ustedes la diferencia. Estos que son chiquititos de 3 cadenas a estos que son de 5, les voy a enseñar. Estos que son de 5, que no están puestos en el tejido para adornarlo. Son diferentes acabados que se les está dando para que ustedes puedan ver. Este va a llevar una cinta amarilla igual brillosa. Y aquí
Aquí tenemos otro azul, este igual es bajo pedido. Este se le llama el tejido de piñitas. Y ustedes pueden ver, aquí ya solo me falta una filita. Y entonces solo falta que defina la persona que pidió esto si va a desear la terminación con un hilo elástico o con un tejido combinado con blanco, una cadeneta o unas pues la misma, el mismo material tejido con un color blanco. Eso es cuestión, como les repito, yo estoy haciendo todas las cosas bajo pedido. No estoy haciendo absolutamente nada que no sea bajo pedido, pero se me moví, quise ver si encontraba unas cosas para que vean ustedes. Pero vean ustedes qué bonitos son el tejido. Esos son, no es el de piña, perdón, son cacahuatitos, se me acaba de acordar. Es que la verdad ando haciendo otras cosas y no se me queda en la cabeza. Entonces, este es de cacahuatitos porque son puras pelotitas. Vean ustedes, vamos a ver si se ve en el acercamiento. Son puras bolitas que le tengo tejido. Bueno, esto es para, tengo que medirle en el cabello de esta señorita, que para la dueña de esto, tiene el cabello sumamente bello, rizado y largo. Entonces, para no irme tan lejos y tardarme mucho, estas son unas manualidades más de su amiga Ligia Rubí, o manualidades de la rubia. Ustedes, les repito, pueden ver que de toda clase de hilo y de los colores que me pidan, yo con mucho gusto se los hago, y con el acabado que más les guste. Yo les muestro qué tipo de acabados tengo, o en ese momento les enseño qué se puede hacer con el tejido de espuma. Honestamente, a mí me gusta más el tejido de espuma. El tejido de espuma es sumamente elegante y aparte, para porque vi que están haciendo, desde que mostré esto, pusieron bolsitas para cabello para bailarinas, y realmente sí, aquí sirven para las bailarinitas. Entonces, por eso yo les dije que depende, esto va a depender del largo del cabello de cada niña, porque se les hace ya sea un chongo o dos chongos, a menos aquí en Bellas Artes, aquí así lo manejan. Entonces, se hace en blanco y se hace en color rosa. Pero a mí no me han pedido de esas, me han pedido en blancas, no las he podido hacer. Pero pues ya tengo esta blanca, esta amarilla muy bonita con sus brillos. No sé por qué se ve un poquito negrito, pero está sumamente bello el color. Vean ustedes cómo se ve y se luce lo que es el tejido de espuma. Para terminar,
con los acabados. Estos tres son de espuma. Y esta es la puntada de cacahuate. Entonces, este es un pequeño video de su amiga Ligia Rubí Vázquez Navarro o Manualidades de la Rubia. Espero que les haya gustado. Todos los videos, las manualidades de la Rubia están hechos con todo el corazón y con mucho cariño. Por su atención, muchas gracias. Espero sus likes y sus comentarios. Gracias, que la pasen bien. Chao.